Señor, abre mis labios. Al Padre, y eso nos bastará. Tu fuerza y tu gloria.
adorándote. Me sacia en manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubiloso. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y la sombra de tus alas cautó con tu mío. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me acabas de conocer. Felipe, el que me ve también a mi Padre. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor, fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Hermanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y nieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germine la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Hieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdote del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzando con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me acabas de conocer.
se aflija vuestro corazón. Tened fe viva en Dios y tenedla también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resplandezcamos en la asamblea de los fieles. Se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adora por la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con armonías, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se aflija vuestro corazón, tened fe viva en Dios y tenedla también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Aleluya, aleluya. Sea el Señor Dios de Israel.
porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Padre, que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos. Y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles
apóstoles te alaban, Señor. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, tú que nos alegras todos los años con esta fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión que, viviendo ahora íntimamente unidos a la muerte y resurrección de tu Hijo, podamos en la eternidad contemplar la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, por Cristo, a quien llevas en tu cielo, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, el pueblo que peregrina, que camina hacia la casa del Padre, y nos sentimos entusiasmados con la presencia de Cristo, Cristo que nos instruye por medio de su palabra y nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vamos a pedir en esta celebración por los bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo, por nuestras intenciones y por aquellas personas que en algún momento nos piden una oración, que oremos por ellos. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te bendecimos, te adoramos, Señor.
Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles, Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio lo salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí. Palabra de Dios. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. La celebración de los santos apóstoles Felipe y Santiago nos da la oportunidad de recordar nuestra identidad como Iglesia apostólica, revestida de los poderes de Cristo, fundada por el mismo Señor sobre el cimiento de los apóstoles, continuadores de su misión y garantes de la acción santificadora de la misma. Jesús ha confiado a sus discípulos la misión de mantener viva la acción misionera del nuevo pueblo santo de Dios, es decir, el anuncio permanente de su presencia salvadora en el mundo y la instauración de su reino. Además de revestirlos de su potestad mesiánica, los ha constituido testigos cualificados de su resurrección y los transmisores fidedignos de su doctrina. Este ministerio se ha mantenido dentro de la Iglesia por la sucesión apostólica a lo largo de los siglos de su historia. Un documento de la Comisión Teológica Internacional dice: La Pascua de Cristo, anticipada en la Cena, instituye el pueblo de la nueva alianza y envuelve toda la historia humana. La misión de evangelización,
de gobierno, de reconciliación y de santificación confiada a los primeros testigos, no puede restringirse al tiempo de su vida. Lo cual significa que nosotros somos los herederos del mandato misionero y de la potestad otorgada a ellos, los apóstoles, junto con la promesa de su asistencia permanente. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este principio fue bastante bien entendido por el apóstol Pablo, quien desde el inicio de su misión reconoce la autoridad de los apóstoles y acude a ellos ante las graves problemáticas de sus comunidades y también para apoyarles en sus pobrezas y carencias. Él transmite un mensaje que ha recibido de otros. Hablamos de los testigos, los custodios de la recta doctrina y confidentes del Señor. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí. Recuerda que a ellos se les apareció Jesús después de su resurrección, a los doce, y más tarde se le apareció a Santiago, quien probablemente fue cabeza de la comunidad de Jerusalén, y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, dice Pablo, para garantizar que la enseñanza que transmite está bien fundamentada. No se trata, por lo tanto, de comunicar un mensaje personal o una doctrina abstracta, sino una experiencia que aún ahora se sigue percibiendo. Los apóstoles se entusiasmaron con la presencia, la enseñanza y las acciones de su maestro, y aunque les costó trabajo entender sus misterios, la resurrección de Jesús y la acción del Espíritu les ha abierto la inteligencia y la voluntad para seguir de una manera responsable y concreta a Jesús. Hoy hemos escuchado que el Señor los invita precisamente a seguirlo. Ellos piensan que les habla de un seguimiento corporal. No sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Y no captan que la llamada es una actitud renovada. El seguimiento significa asumir un nuevo estilo de vida, una nueva manera de entender la existencia humana y la muerte, y visualizar una meta trascendente, la casa del Padre. Para muchos, con la muerte termina todo. Ahí está la conclusión de todos los proyectos humanos y el peor fracaso de la humanidad. Para Jesús, ahí comienza la verdadera vida, y Él es el único camino para alcanzar esa meta. La verdad que transparenta desde ahora y desde este mundo el rostro del Padre. El gran problema está en que nos cuesta tanto trabajo aceptar que un ser humano, por muy bueno que sea, se convierta en la presencia de Dios en el aquí y en el ahora. Jesucristo y casi todos los santos han sufrido el rechazo, la incomprensión y el sacrificio por ser coherentes, por manifestar su adhesión total al proyecto del Padre. Los seres humanos seguimos buscando manifestaciones extraordinarias de la presencia divina y quisiéramos tener la certeza de que estamos a punto de lograr la construcción de un reino terreno y pasajero. De ahí que Felipe, el apóstol que estamos celebrando, sugiera: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le hace ver que su presencia en el mundo desborda las expectativas humanas y su enseñanza, sus actitudes,
son la expresión de la realidad divina. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por Cristo se ha vuelto a unir la condición humana con la trascendencia divina, las dos naturalezas inseparables en una persona. Cuando nosotros pensamos en Dios desde la visión del Antiguo Testamento, de una o de otra forma, lo sentimos inalcanzable, inaccesible, muy lejano. Cuando contemplamos a Cristo, lo vemos cercano, amigo, dador de vida, capaz de relacionarse con cada persona, un modelo que sí se puede seguir. El que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. El Dios creador que ama a sus criaturas y busca su felicidad, les muestra el camino. Los apóstoles, cuando asumen esta presencia divina en Jesús y se unen a Él por el amor, son capaces de crear comunidades, de unificar criterios, de vivir el mandato del amor y del servicio a los hermanos. Por lo tanto, si somos herederos de lo que han recibido los apóstoles, también somos responsables de su misión. Estamos llamados a ser los protagonistas en la construcción de una humanidad capaz de producir vida, unidos al Señor y dador de vida que nos ha manifestado la Santísima Virgen María. A vivir en la verdad, es decir, estar en sintonía con la esencia del Dios del amor. A cultivar las rosas de la verdad. Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que tiene que cumplirla. Ser parte de la Iglesia Apostólica es ser apóstoles, personas veraces. No podemos seguir a Cristo y mantenernos en la mentira. Ser promotores de la vida, nunca de la muerte, y firmes en el seguimiento de Jesús, camino, verdad y vida. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles Felipe y Santiago, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Respondamos a cada petición diciendo: Rey de los apóstoles, escúchanos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles San Felipe y Santiago, sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Para que la luz de la fe dé valor a los que sufren y la esperanza del reino anunciado por los apóstoles disminuya los sufrimientos de los que lloran. Oremos. Escúchanos. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar el martirio de San Felipe y Santiago, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia que ocupan hoy el lugar de los obispos. Oremos. Amén.
Escucha, Señor, la oración de tu iglesia y concede tu valor en abundancia a los que has dado la misión de extender por todo el mundo la doctrina apostólica que ilumina y salva. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de tus santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Felipe y Santiago,
San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entráis en la casa, pero la palabra de Dios.
Oremos. Purifica, Señor, nuestros corazones por este sacramento que acabamos de recibir, para que, contemplando en tu Hijo con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.